Con el trabajo colectivo logró culminarse la instalación, que desde hace 10 años es una petición de los cienfuegueros. Varias salas integran el edificio, caracterizadas por el confort para los acompañantes. Tecnología moderna para garantizar la realización de un proceso que en los últimos años predomina en los servicios funerarios. El proceso de cremación dura 3 horas. Hay 2 horas que es de quemado directo y hay media hora de preparación del cadáver. Y decirle, del cadáver y de las condiciones para su incineración, que incluyen un proceso de reconocimiento por los familiares. Y hay un segundo momento, que es como termina la incineración, la recogida de los restos. Cuando usted compra el servicio de cremación, viene incluido dentro de él el ánfora. Y usted tiene la posibilidad de escoger, que nos dan perfectamente. Ahora aquí en el almacén del municipio hay cerca de 4.000 más que nos permiten a nosotros una cobertura de todos los procesos que vamos a hacer durante un año. El área de PAME que se dedica a la cerámica nos está haciendo las ánforas para aquí. La oficina del conservador de la ciudad guió el proyecto para lograr la armonía con el entorno del Campo Santo. A mí me ha impresionado mucho cómo han trabajado cada espacio, cada área, cada ambiente, la decoración que se le ha dado, el mobiliario, y es de verdad impresionante ver con qué cuidado, con qué sutileza, con qué respeto han tratado cada uno de estos espacios. Si usted coge un mapa del cementerio, se va a dar cuenta que el cementerio tiene nombres en sus calles. Nosotros, si se fijaron, esta es la avenida Las Palmas, precisamente, ya vio cómo nosotros empezamos a sembrar palmas y vamos a continuar sembrando palmas hasta en la medida que se vaya ampliando. Pero aquí, en esta que es la de la avenida Las Tamarindos, tenemos las matas de tamarindo para sembrarlas. Es decir, vamos a ir creciendo en el cementerio en correspondencia con eso. Tenemos un proyecto también aprobado por la Oficina del Conservador para restablecer el alumbrado dentro del cementerio. Es decir, restablecer el alumbrado, no el público este que vemos, sino con lámparas adecuadas para el ambiente que tiene el cementerio, que lleva aproximadamente 200 lámparas. Ubicado en el único cementerio jardín activo del país, el crematorio tributa a los valores de este centro, a la vez que lo complementa con una función tan reclamada por el pueblo. Aliena Armas Enríquez, Notisur.